Please be made aware that smoking is only permitted in designated areas within these grounds. Hola a todos y bienvenidos al primer día de retransmisión de esta competición. Quizás peque un poco de clásico con este cliché, pero ahora todos los equipos parten en las mismas condiciones de igualdad. Por el momento, la importancia y la reputación de los equipos, incluso de su historia, carecen de relevancia. Todos tienen la capacidad de soñar delante de este partido. ¿Quién puede escribir que no va a faltar la sorpresa? Yo no seré uno de ellos. El Estadio Olímpico, un lugar con ese estilo de vieja escuela. And this is now today's lineup. Este es el dibujo que va a tener el equipo, con tres hombres en ataque. Este es un sistema que se popularizó con el ojo del colombiano como fútbol total. El movimiento de los tres de arriba es fundamental con y sin la pelota en los pies. A ver si me explico. Los jugadores tirados a la banda tratan de ensanchar el campo todo lo posible para dejar espacios al hombre en punta. Cuando no tienen la posesión, tratan de presionar a los rivales muy arriba. Va a ser muy interesante ver cómo los tres se complementan entre sí. ¡Arranca el partido! Tal vez suene a topicazo, pero ¿a quién ves como el jugador clave del encuentro? Bueno, Tammy Abraham tuvo un ascenso meteórico en circunstancias cuando menos curiosas, porque jugando en segunda división llegó a la selección inglesa. Es así. Y bueno, haciendo muchos goles. La verdad que no me extraña viéndole en categorías inferiores dónde ha llegado Tammy Abraham. Sí, sí, yo también me quedaría con él. Ya solo queda ver si le dejan brillar o no. La manda lejos y no se complica. Pellegrini. Un buen pase y podría colarse. La pelota salió y es saque lateral. Es saque de banda. Mancini. Hasta ahora todo ha ido la mar de tranquilo. Se zafa entre la defensa. Iniesta. Ribery. Una gran jugada por la izquierda. ¿Sacarán petróleo de ahí? Finalmente será saque de banda.
Oriol Busquets. A ver qué se saca de la manga. Un lance muy digno, de los que hacen que ver fútbol merezca la pena. Esto huele a contraataque. Sacarán desde la línea. ¡Ribery! ¡Qué sangre fría! Habrá saque de banda. ¡Ah! ¡Qué poco le ha faltado para llegar a ese envío! Oriol Busquets. Intenta pasarle por encima y lo consigue. La controla Iniesta. ¡Se coloca para tirar! ¡Gol! ¡Entró! 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 ¿Qué se puede decir ante eso? El partido se reanuda con el 1-0. Bueno, ya tienen el control del encuentro, que eso es muy importante, pero no tienen que perder la concentración. Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el esférico. Pellegrini. Pase a la banda izquierda. ¡Qué maravilla! ¡Un gol! La defensa puede respirar tranquila. Corre con el balón por la derecha. Veamos lo que hace con él. Intenta colarla. ¡Le pega! ¡Gol! ¡Gol! ¡La mete dentro! Están en un claro momento de inspiración. Si sumas rapidez mental y velocidad de movimientos, este es el resultado. Pues la verdad es que la defensa no tiene perdón. Le ha dejado demasiado espacio y tiempo para pensar. Aún así, creo que hay que darle mérito a su jugada, ¿eh? Estupenda bola al pie. Y esto está 2-0. Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. Ese balón no va a llegar a su destino. Cesc Fàbregas. Bien visto. Ha adivinado las intenciones. Muy buena triquiñuela. ¡Qué buen pase! Puede buscar por el gol. Desde ahí pueden llegar arriba. A este no lo tiraban ni a cañonazos. No iba a ceder por nada del mundo. Y consigue arrebatársela. Interesante balón. Y la juega al hueco. ¡Gol! ¡Suma! ¡Y sigue! Si siguen así, la goleada puede ser escandalosa. Tener la sangre muy fría bajo ese marcaje tan fría que nos ha dejado helados. Ha demostrado una cosa, ¿eh? Es un jugador muy difícil de parar. La defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios, pero nada. Andrés Iniesta.
resultado es de 3-0. Parece que los han dejado aturdidos, ¿eh? Y empiezan a parecerse a una apisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más. Bienvenido, ha visto la carrera. Se ha dejado el alma para llegar a esa pelota, pero al final no ha tenido opción de remate. Consigue conectar el pase. Tiene el campo para ir busca el disparo. El portero lo ha pasado mal. Ha visto que la cosa podía empeorar, pero el silbato del árbitro indica el final de la primera parte. Bueno, es que parece fácil desde aquí, ¿verdad? Lo que hemos visto en esta primera parte es lo que veremos el resto del partido, creo. Bueno, es una frase muy habitual, pero es que lo hemos visto hoy. Una demostración de que la mejor defensa es un buen ataque. Cuando tienes al rival tan presionado en su campo, es que no es fácil responder. Esta intensidad y este ritmo pasan factura, claro. Así que, ojo, queda por ver si pueden mantenerlo, porque eso es difícil. Aunque de momento les ha dado excelentes resultados. El Gamba Osaka nos deja muchas jugadas memorables en esta primera mitad. Y 3 goles para una primera parte con mucha acción. Please welcome everyone, our lads. Arranca ya el segundo tiempo. Nos informan desde el terreno de juego de que no se han realizado cambios. Cristante. Se le encara bien y se hace con el balón. Cambia el juego a la izquierda. Pasan a la alternativa. Un buen pase y podría colarse. ¡Ese es un buen remata! Pelotazo en largo hacia adelante. Juega hacia la banda derecha. Será saque de banda. Sin Kraven. ¡Pellegrini! ¡Alejado! La Roma se está haciendo un flanco favor, ¿eh? Necesitan afianzarse en el terreno de juego, pero me da que esa no es la mejor forma, ¿eh? Les falta paciencia, astucia, le faltan muchas cosas. Hoy no les he visto ninguna de esas virtudes. Aleja el peligro de un patadón. Hubiera tenido una buena ocasión de haber llegado a esa pelota. Hay una cosa clara, los pases tienen que ser precisos, siempre. ¡Madre mía! ¡Pero qué barbaridad! ¡Menudo golazo! ¡Un gol sensacional! Increíble, Carlos, increíble. Bueno, primero, este tipo de balones son siempre difíciles para el portero, eso está claro, ¿eh? La pelota se cuela por el gol que deja la defensa. No le da tiempo a reaccionar. ¿Podría haberse colocado mejor? Pues sí, pero no lo ha hecho. La Roma recorta la diferencia a 2 goles. Juega hacia la banda. Se hace con ella. Parece que sale de esa. Consigue salir. Buena salida. Una buena jugada por la izquierda. No querrán que sea en vano. Se marcha de su par. Parece que sale de esa. La cuelga hacia el área. Fábregas. El colegiado pita la falta. Entiendo de verdad, entiendo la frustración de los jugadores, porque habían conseguido fabricar una buena ocasión de gol que fue interrumpida por esa falta. El árbitro tiene mucha paciencia. Lo deja simplemente en una charla. A juzgar por la distancia y el ángulo, esto sin duda promete.
Una nueva ocasión de ampliar el marcador. Se realiza el cambio y ahí lo vemos, tomando su posición en el campo. Iniesta sale del campo pese a haber encontrado hoy la portería rival. Ha jugado bastante bien, creo que el público quiere. Tiene que estar, yo creo que muy satisfecho. ¡Ribery! ¡Los palos también juegan! ¡Intenta disparo! ¡Demasiado lejos! Para marcar hay que chutar, eso está claro. A veces un tiro desde lejos es más peligroso que uno desde cerca. Mkhitaryan. Zaniolo. La juega hacia la derecha. Está causando estragos por la banda izquierda. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega a la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. Vuelta a empezar. Seguramente la mejor opción. Y la juega hacia la izquierda. Pellegrini. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. No se ha entendido con su compañero. Buena anticipación. Hombre, sabía las intenciones desde su casa. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. No hay duda de que a este hombre lo tienen en el punto de mira. Bueno, es que es lógico que tenían que haberlo frenado antes de marcar. Mejor una reacción tardía que nada, supongo. Consigue salir. ¡Dispara! A eso lo llamo yo sacrificio. Si esto que acabas de hacer no te inspira para defender... Substitution in progress. Hay cambio aprovechando que el balón ha salido. La verdad es que no puedo evitar pensar que los cambios llegan tarde. Quizá esperaba una reacción de sus jugadores antes, pero bueno, no se ha producido. Bueno, hacer cambio, no le queda otra. Substitution on the field. Number 13. Number 7. Coming on the field, number 19, Sergi Cazorla. Number 16, Fabio Borini. Han estado a punto de sentenciar. La ha tenido en la punta de la bota, ¿eh? Sabía perfectamente que habría servido para sentenciar. Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable él solito. Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos. Regalos así no se ven todos los días. Eso es, se ha posicionado muy bien. Interesante balón. Karstor. Qué buen balón adelante. Que sale de esa. Intenta colarla. Zaniolo se está matando a correr. Centro de Zaniolo. Intenta salir victorioso, pero de eso nada. Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. Boyan. No hay tiempo para más. Se saludan los entrenadores. Han conseguido la victoria porque han sido mejores. Un excelente partido, perfectamente ejecutado. Bojan Krikić. Ha sido elegido el hombre del partido. Un reconocimiento más que merecido. Y Julio, ¿qué piensas de este encuentro? Qué fuerza, qué intensidad y sobre todo qué desborde a nivel táctico. Estoy impresionado, la verdad.
Yo no me esperaba el resultado teniendo en cuenta quién se metió en el campo, la verdad, como mucho un empate, pero se llevan una victoria más que merecida. Y esto es todo por hoy, les ha hablado Carlos Martínez. Gracias, Julio. Bueno, mil gracias, Carlos.